Hola, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Nosotros aquí acompañándolos una vez más un viernes en este programa por medio de la plataforma de Aranava Entertainment y Aranava TV, aliados de Samaritanos de Buen Corazón. Y esta noche tenemos el gran honor de tener nuevamente a unos invitados excepcionales. Pero antes de dejarles saber quiénes son y qué es lo que vamos a ver el día de hoy, Hoy en este programa, pues les voy a pedir a mi compañero que los salude. Así es que, ¿qué tal, Samuel? ¿Cómo estás el día de hoy? Hola. Buenas noches, bien, bien. Aquí un viernes más por la noche acompañándolos en este programa de Héroes Sin Rostro. Así es. Y sabes que hoy, después de un viernes en pauta, estamos nuevamente eh, acompañando a, toda nuestra, a todos nuestros seguidores. Con información muy, 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 muy buena. Claro que sí. Será información de interés para los estudiantes que quieran uh, seguir y ganar una beca para sus estudios por medio del deporte. Así es. Pero antes de eso, Samuel, déjame les um, hago un, una interacción un poquito más detallada de lo que vamos a estar mirando esta noche. Tenemos como invitados de la noche a una pareja de la cual hemos aprendido mucho y están entregados a ayudar a la comunidad. Claro Ellos sí. han sido nominados precisamente para estar en este su programa que es Héroes Sin Rostro. Ya más adelante se los vamos a presentar aquí en lo que es el programa de Héroes Sin Rostro, aliados de samaritanos de buen corazón. Pero antes me gustaría saber y que compartiera Samuel qué es Samaritanos de Buen Corazón. ¿Quiénes son? Es una organización sin fines de lucro con el fin de ayudar a la comunidad, a los más necesitados. Claro que sí, esa organización trabaja para apoyo de la comunidad y para esto pues también se programa algunos proyectos de los cuales eh, comparte con la comunidad más vulnerable, ¿no es así? Claro que sí. Aparte, antes de, de profundizar más en el tema, no olviden que usted puede nominar a ese héroe de la comunidad. Una persona X, bueno, decimos X porque puede ser cualquiera. Claro. Alguien que a, a, haga el bien a la comunidad, alguien que ayude sin interés, alguien que esté siempre al pendiente por los demás. Así es de que le invitamos a que nomine a su héroe y claro que no claro que sí que aquí lo podemos tener en, en, en el, en el programa, programa para darle más uh, um, seguimiento, seguimiento y sobre y, todo que nuestros invitados sigan eh, llegando sí. a esta plataforma y también por favor comparta el programa dele like uh, a decirle a sus vecinos que ya estamos al aire así es de que esperamos el apoyo de ustedes las preguntas los comentarios los saludos lo que sea Así es, pero antes de que continuemos, Samuel, déjame te digo un poquito más, compartimos con la comunidad acerca de los proyectos que tiene esta organización de Samaritanos de Buen Corazón en estos momentos. ¿Qué te parece si me ayudas a compartir un poquito de, esas, uh, de esos proyectos e invitar a nuestra comunidad también que sea parte de ello? Porque sabemos que estos apoyos se realizan para la gente necesitada, para las comunidades y familias vulnerables, tanto dentro de Estados Unidos como fuera del país. Claro que sí. Estamos ya por varios meses aquí en, la, en el estado de Illinois, estamos colectando alimentos para hacer despensas y llevarlas a las comunidades necesitadas. Ese es uno de nuestros Ese proyectos de nuestro en los proyecto. que hemos trabajado últimamente. El proyecto que tenemos próximo, que va a empezar al igual que el año pasado, es la colecta de útiles escolares y mochilas. Claro que sí, a la cual les hacemos la invitación para que sea usted parte de todo este apoyo a nuestra comunidad y que dibuje una bella sonrisa en cada uno de esos estudiantes que están dedicados a estudiar y a ser alguien profesional en la vida. Además de eso, déjame te digo, Samuel, que en esta ocasión, aparte de estar eh, con el proyecto de mochilas y útiles, estamos también incrementando lo que es el apoyo a las donaciones de... Tabletas. ¿Laptops? Los laptops, porque sabemos que en, estas, en esta ocasión, pues a base de lo que es el COVID-19, nos ha cambiado muchísimo la vida, eh, nos ha dado otras expectativas de cómo poder seguir adelante y una de ellas es la forma del estudio, cómo ha cambiado, eh, en este caso, la forma en que nuestros alumnos, nuestros adolescentes están estudiando. Y ahora es desde casita, y con internet y computadoras o laptops, ¿no es así, Samuel? Claro que sí. Estamos en una en un ciclo escolar diferente. Así de, es. De casita. Para algunos afortunados, para otros no. Y me refiero a que algunos tienen la posibilidad de contar con internet en su casa, otros no. Claro Entonces, que sí. Entonces ahí hay una desigualdad donde no se puede decir que el estudio es gratuito porque ahorita depende el estudio de una señal de Internet. Así. Y, me, y me refiero específicamente al, al área de nuestra América Latina, incluyendo México, porque muchos hogares no cuentan con Internet, pero aún así, de alguna forma, los, los alumnos que quieren estudiar se las ingenian para estar en la escuela, para aprender. Así es, así es que por esa razón les invitamos a ser parte de esto. Si usted tiene una tablet que todavía está en buenas condiciones y ya no es usual para usted, pues le invitamos a que sea parte de nosotros, que nos haga llegar esa donación, si está en sus manos y en su corazón, a que esa tableta llegue a uno de los alumnos en México y que estos puedan llevar a cabo sus labores estudiantiles. Pero además de eso, tenemos otro... Otro, otro proyecto o tenemos otra noticia, Samuel, sí. de la cual este, te puedo decir que me siento feliz anunciándola en este momento, en este programa, porque ya lo mencionamos, está aliado a Samaritanos de Buen Corazón. ¿Y qué es lo que hace Samaritanos de Buen Corazón? Pues acercarse a la comunidad, apoyar prácticamente a, a la gente con necesidad. Y en esta ocasión también voy a tomar, voy a retomar este, un llamado… De, de apoyo para alguien que lo está necesitando en este momento y es urgente, es importante que pongamos la mano en el corazón y que concienticemos eh, en estos momentos la unión para apoyar a una ciudadana y ella se encuentra en el estado de Durango, eh, originaria de Nuevo Ideal, Durango. Y en este caso nos estamos refiriendo a Miriam Elizabeth Hernández Chávez, quien uh, ahorita está luchando contra una enfermedad que le ha dejado marcada la vida. Es una adolescente muy joven y desafortunadamente, pues uh, ella tiene un problema de Steve Johnson, uh -huh. el cual, base a su falta de medicamento, medicamento y, y también y de, económica. Y atención médica. Atención médica, sí, sobre todo. Fíjate que te voy a comentar que han estado haciendo muchísima, muchísimas, muchísimas um, oraciones. Han estado buscando la manera de cómo apoyar a esta chica. Tenemos entendido que ella está en el seguro social del estado de Durango, seguro social número uno. Y nos dejan saber que es una situación muy crítica, de la cual. Pues les hacemos y les pedimos de todo corazón, especialmente a la comunidad eh, duranguense y, que, y a la comunidad eh, mexicana. En este caso, se trata de, una, de un apoyo en general, que va a ser bienvenido a los, las ayudas. Que se pongan en ese punto de sensibilidad y podamos ser parte de esta ayuda, porque esa chica está sufriendo demasiado. Ellos están necesitando ayuda económica para poder ayudar a que ella ingrese a un hospital donde sea atendida por un especialista de la piel. Así es. Eh, por ahí compartimos la fotografía en pantalla. Eh, su familia está devastada y queremos hacer esa petición de apoyo, esa petición de ayuda para Miriam Elizabeth Hernández. Eh, ella se encuentra en Nuevo Ideal, Durango. Igual vamos a estar compartiendo más información sobre ella para todo aquel que esté interesado en apoyar, en poner su granito de arena, pues darles la información directamente, ¿no es así, Samuel? Sí. Y Desafortunadamente ha ido a varios lugares a que la atiendan y no han podido, la han rechazado así literalmente. Entonces, es una enfermedad de la piel que... por los videos que he visto es dolorosa la chava está sufriendo, o sea, es terrible. Y que los médicos no sean éticos y profesionales y le rechacen la atención a una joven, no se vale. Y esto vaya a parar a donde vaya, va a traer consecuencias negativas para esas personas que no le están echando la mano. Claro que sí. Así es que desde nuestra plataforma y desde nuestro programa de, Samarita, de, Sam, claro, de Héroes Sin Rostro y Aliado de Samaritanos de Buen Corazón, le hacemos una petición a todas las autoridades del estado de Durango, de Nuevo Ideal, a toda la gente, que este es un momento de unión para que podamos ver la fuerza de, de la unidad en pueblo eh, para apoyar a esta chica. Por ahí vamos a estar también, como samaritanos de buen corazón, vamos a contactarnos con su familia para ver qué podemos hacer, para ver en qué podemos ayudar. Pero sí, ya lo mencionaste, Samuel, creo que el hecho de tener un, lamentablemente, y me entristece, saber que estudiamos, hacemos un juramento para proteger la salud de de un ser humano y que hagan realmente esto como si no fuera nada, es lamentable, es entristecedor. ¿Dónde está su ética? ¿Dónde está su amor a su trabajo? ¿Dónde está su amor a la gente? Eh, tomen conciencia de ello. Ah, muchas veces, y entiendo que dicen, el dinero lo mueve todo, pero no siempre el dinero mueve todo. Recuerde que cuando usted hace las cosas con amor, con desinterés, es mucho más uh, bendecido. Claro que sí. Así es de que les hacemos esa atenta invitación a toda la gente que se ponga en contacto, que se toque el corazón para el apoyo de esta chica. Que si miraran las condiciones en las que está, son lamentables. Ya hemos visto que nuestra gente se une y apoya. Si esta vez usted está dispuesto a apoyar, Visite la página Samaritanos de Buen Corazón. Ahí está el link donde usted puede donar y todo, absolutamente todo lo recaudado será donado para esta persona. Así es. Necesitamos el apoyo de todos porque sí necesita un tratamiento y su familia desafortunadamente no tiene los medios para seguir o para llevarla a un lugar donde en realidad la atiendan. Y lo que más me, me duele es que esta chica está pidiendo ayuda a gritos. Así es de que por ahí vamos a estar compartiendo más adelante un, un video para que tomen conciencia de ello. Y si alguien de los que nos está de viendo ahorita tiene alguna pregunta o algo, por favor, contáctenos a través de las vías Facebook uh, por medio del email de Samaritanos de Buen Corazón. Ahí está todo en la, en la página de Samaritanos de Buen Corazón. Ahí está toda la información. Por favor, contáctenos. Claro que sí. Y bueno, además... Además de haber dado ya esta información, ¿qué te parece, Samuel, si hacemos el tiempo preciso para nuestra presentación de nuestros invitados el día de hoy? Perfecto, no los hagamos esperar más y que ellos nos den toda la información que traen, porque es de mucha ayuda. Claro que sí, y sobre todo para que usted, que está detrás de pantallas, eh, empiece a conocer más héroes dentro de la comunidad y les den su apoyo a todo lo que realmente ellos. Están realizando. Claro que sí. Demos la bienvenida en un, unos segundos más. Así es, regresamos. Ya estamos de regreso. Buenas noches. Aquí tenemos a nuestros invitados de esta noche. Uh, Se presentan, por favor, si están tan amables. <laughs> uh, mi nombre es uh, Pablo Miranda. Y mi nombre es Mari Martínez. Uh, somos los pastores de la Iglesia de los Hechos en el uh, suburbio de Addison, Illinois. Pues bienvenidos, ¿Sí? bienvenidos a nuestra plataforma, a nuestro programa. Es un honor tenerlos esta noche y compartir con todos ustedes um, detrás de pantallas todo lo que ustedes van a compartir con ellos. Eh, les damos la bienvenida. Gracias. Ah, gracias, gracias. Un honor estar aquí con ustedes y compartir. Sí. Al con contrario, ustedes. les agradecemos por su valioso tiempo, el hecho de haber tomado y aceptado la invitación que les hicimos. Gracias, gracias. Es, uh, aparte de agradecerles por, uh, por el tiempo que han dispuesto, disponido, dispuesto para que, estar aquí con nosotros. Les agradecemos inmensamente toda la información que traen acerca de, para empezar, de las becas, que nos traen algo muy importante para los jóvenes que quieran progresar y que sean aparte buenos en el deporte, que sean también buenos en el estudio. Pero ya más adelante hablaremos de eso. Okay. Sí. Claro que sí, pero antes, antes de comenzar, déjame, te digo, Samuel, y les comparto que los pastores Miranda... Eh, como ya lo dijo el pastor Pablo, que eh, ellos uh, vienen de la iglesia de los hechos, déjenme decirles que también eh, Samaritanos de Buen Corazón ha recibido apoyo de ellos para llegar hasta la comunidad y también llegarles esas bendiciones de las cuales nos comparten. Así claro es que, que sí. más que nada me gustaría en estos momentos preguntarles cómo empezaron hacer todo esto y cuál fue su preocupación por la comunidad para darles este apoyo. Claro que sí. Um, pues mire, todo comenzó a, en diciembre pasado. Ya nosotros estábamos activos en la, en la obra del Señor y surgió una oportunidad, ¿verdad?, de bendecir un ministerio que trabaja con deambulantes en el suburbio de Algen. Y entonces, uh, sembramos la semilla. Uh, para que ese ministerio pudiese entonces atender esa necesidad en esa uh -huh. comunidad de, de los deambulantes. Y luego, el mes después, ese mismo ministerio se nos acercó y nos ofreció y nos dijo, ustedes quieren ser parte también de, de la despensa y empezar a, a trabajar con la comunidad. Y nosotros, pues claro, claro que sí, es rápido, sí. dijimos que sí, uh -huh. eso fue tremenda bendición y nosotros es, es algo que... Aunque no era algo que siempre estábamos pensando hacer, pero sí fue una oportunidad y una puerta que se abrió. Y por tal razón tuvimos, eh, decidimos hacerlo de inmediato. Y en febrero hicimos la primera despensa. Wow. Por ahí tenemos. En el mero frío. Sí. sí. No, pero lo hicimos adentro. Oh, okay. no, 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 Eso lo hicimos adentro. Y, y, y luego tocó la pandemia uh -huh. y entonces empezamos a hacerla desde un garaje desde un basement, uh, a veces la policía llamándonos la atención en, en varias ocasiones, wow. pero nada, uh, hicimos la obra que era llevar entonces al que, claro que sí. eh, esos alimentos que teníamos. ¿Cómo, ¿cómo ha sido ese, ese cambio? Permíteme, sí, claro. mucha gente cree que no hay necesidad, o, o ellos dicen, sí hay cierta necesidad, pero no saben a qué nivel, ya la hemos visto personalmente. En, en palabras suyas, ¿qué nivel de necesidad hay, hay afuera de, en respecto al alimento? Pues mire, eh, a nosotros nos surgió esta oportunidad de, del Ministerio Belén, Belén Casa de Pan, en un tiempo muy marcado, en un tiempo donde mucha gente se queda sin empleo, sí. donde mucha gente tiene que tomar la decisión de pagar la renta y disminuir un poco lo que es la compra sí. de los alimentos en el hogar. Así es. Y ahí fue cuando aparece Belén y mucha gente se enfermó, mucha gente se queda sin trabajo y llega a Belén. Y vimos ¿verdad? esa necesidad en ese tiempo, en ese tiempo donde mucha familia tenía que decidir, pero gracias al Señor Belén llegó y comenzó a, a guiarnos a, a estos lugares, familia, donde el señor pues allí no nos enviaba. Claro que sí. Sí. Y hemos dejado cajas frente de la puerta para las personas que no pueden ir y ser partícipes porque uh -huh. están afectados por el covid, solo hemos dejado la caja frente sí, de su, wow. su apartamento. Excelente. ¿Qué es, ¿Qué es lo que, les, qué aprendizaje o qué es lo que les ha dejado todo este trayecto de trabajar con la comunidad en este tiempo de COVID? Eh, ¿cómo, lo han tomado, ¿Cómo lo han tomado ustedes eh, en forma de crecimiento? Ah, cumpliendo la palabra, ah, porque en una ocasión Jesús ah, dice, este es el gran mandamiento. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante al primero, amar a tu prójimo como, como a, ti a ti mismo. mismo. So, tenemos que poner esa palabra en acción. No es sencillamente decir yo amo al prójimo, es ponerlo en acción. Es como la misma palabra, el nombre de, 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 su, de su organización, Samaritanos de Buen Corazón. Eh, 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 eso surge. Eh, basado en una conversación con un gran maestro de la palabra, ¿verdad? Y, quien Jesús okay. le, y, y él le dice a Jesús, y entonces, ¿quién es mi prójimo? Y él le enseña a quién le estás dando misericordia, a quién le estás mostrando misericordia. Y, y eso es lo que nosotros hemos aprendido en, en, en el tiempo de la pandemia, es no mirar a quién, no, es el prójimo, la persona quien está a tu lado es quien más necesidad, necesitado está. Sí, así es, así es, es... Um... Realmente una emoción eh, que no se puede explicar uh -huh. cuando se realizan este tipo de acciones. Y, y me imagino que mucha gente allá afuera se conecta no solamente físicamente, eh, sino mental y espiritualmente con, con ustedes y con cada persona que hace este tipo de ayudas, ¿no? Pero, ¿qué experiencia aparte de, de todo lo que, de lo que han vivido? ¿les ha dejado a ustedes, un, no sé, se ha quedado marcada eh, con ustedes para seguir adelante con todo esto? Yo en lo personal, cada, cada vez que hacemos la despensa, me motiva más para el próximo. Porque ver las caritas de los niños, ver las sí. caritas de las personas. Um, cuando llega a Samaritanos también y... Y oramos siempre para que haya una sobreabundancia, para que cuando llegue Samaritano esa camioneta vaya sí. repleta, sí, 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 re vaya. repleta de alimentos sí. y cada persona que, que llegue no solamente se lleve la comida física, sino esa comida que es espiritual, la sí. comida que sacia el alma y el espíritu. Y eso pues a no, para mí en lo personal nos da un, un regocijo. Amén. Uh, hay mucha necesidad aquí en, en, en Estados Unidos, pero también en nuestros países. Y si aquí es mucha necesidad, allá es extrema. Sí. Así es. ¿Hay algún pro programa que tengan ustedes para ayudar en alguna región de Latinoamérica, Centroamérica, Suramérica o el Caribe? Uh, sí, uh, tenemos el privilegio, porque de verdad es un privilegio. Uh, al principio también, como de la, de la pandemia, se nos dio la oportunidad de sembrar en un ministerio en Venezuela. Y, y este, Venezuela, este ministerio se llama Sopas de Amor. Y comenzamos con una ofrenda pequeña. Pero allá, eh, cuando y cuando, cada vez que sale esa ofrenda, oramos para que sea multiplicada ya, para que llegue a todas las personas que tanto lo necesitan. Y miren que en medio de, de la pandemia, Dios nos dijo duplíquenla <laughs> wow. so duplicamos lo que estábamos sembrando en Venezuela y hemos visto los resultados y se ven como de momento y, y ellos nos están enviando videos como de momento ellos hacen una compra y preparan una mesa y vienen y preparan diferentes bolsos con comidas y los reparten en la comunidad y nos gustaría aún hacer más Claro. Y vamos a hacer más, pero por el momento estamos ahora mismo trabajando con Venezuela y con ese ministerio Sopa oh, de bueno. Amor a, allá en, en Venezuela. Bueno, y en esta ocasión es Venezuela y próximamente será otro, otro Amén, lugar más. Claro sí. y, y no solamente serán 5, 10, 20 despensas, lo importante es que ya se sembró esa semilla y de ahí va a surgir más y más y más. Así es, y y todos, para seguir bendecidos. Todos podemos colaborar, algunos físicamente, mm. ir a ayudar uh -huh. a repartir los alimentos, otros económicamente, también se aceptan uh -huh. donaciones, claro que sí, porque hay muchos gastos. Entonces, de cualquier forma que usted pueda ayudar, se lo agradeceríamos infinitamente. A todo el público que nos está viendo, siempre se le agradecerá cualquier apoyo. Así es, y, y doy gracias ¿no? a la Iglesia de los Hechos, yeah. porque de verdad que tenemos una iglesia que es muy activa. Uh, yo he tratado de hacer dos grupos para que usar un grupo un domingo y el otro grupo el próximo domingo, uh -huh. pero de momento se me aparecen todos porque <laughs> quieren ser partes, a ellos les gusta sí, y, claro. y están allí y estoy muy agradecido de Dios por cada hermano que, que dice presente, Así es. aun cuando Amén. no le toque el domingo, sí. ellos llegan. Claro, bueno, entonces eso está dejando um, ese... Eh, como ese seguimiento que, que se ha estado sembrando y han, y han estado mostrando realmente que sí están ahí al 100, que, que están gozándose de lo que realmente hacen sí. al ver los resultados de la comunidad, ¿no? Uh -huh. Así es. En, en otras palabras, ¿qué nos podrían compartir acerca de más proyectos que tengan uh, por realizar? Bueno, entonces está el proyecto del cual le había comentado a, a Samuel. Eh, Hemos estado trabajando también con una, una iglesia en, en el suburbio de Itasca y ellos tienen uh, ellos tienen un ministerio donde eh, ellos, uh, el hijo del pastor tiene este ministerio, ¿verdad? Que, que él so, uh, ayuda a los jóvenes a desarrollar el talento en el fútbol, en el uh -huh. soccer, ¿verdad? Entonces ellos se nos acercaron a nosotros uh, porque hemos trabajado con ellos en una despensa u otra y se nos acercaron a ver si podíamos ayudarles a conseguirles personas jóvenes, ¿verdad? De, de de edad de high school que, que sepan jugar el el fútbol, el soccer, porque ellos tienen estos coaches que están dispuestos a trabajar y a desarrollar el talento en el joven para entonces ponerlos en contacto con universidades y posiblemente becas. Oh, bien. Y, y esto es una gran oportunidad para nuestra comunidad, porque aunque yo no juego fútbol, ¿verdad? no juego soccer, pero sí hay muchos jóvenes en nuestra comunidad que sí le encanta el deporte sí, claro. y son muy buenos en ellos, pero no conocen. Y, y no saben cuáles serían los pasos a seguir para entonces conseguirse o ponerse en contacto con estas personas y nosotros tenemos a una iglesia que está dispuesta a, a aportar eso. ¿Cómo podrían localizar todo, toda la gente que nos está mirando tras de pantallas o si alguien tiene alguien, eh, un adolescente que le encanta, como ya lo dijo eh, el pastor Pablo, que le encanta el deporte, ¿cómo y a dónde, con quién se comunicarían? Pues sí, lo primero que vamos a hacer es hacer un, un grupo de, de, de jóvenes entonces para ir a un parque y es donde se va a hacer eh, la competencia como tal un tipo de, de, de hit donde ellos puedan jugar y estas personas van a estar viendo a los muchachos para entonces ir seleccionando cuál de ellos entonces puede seguir a, a, a conocer los coaches y que los coaches entonces los vayan trabajando a cada uno de ellos. La mejor forma sería entonces contactarse a través de nuestra, de nuestra página de internet, a Pastores Miranda, o directamente a mi número me pueden llamar y entonces para ya darles una, una fecha en particular donde vamos a estar haciéndolo uh, y, y coordinándolo bien con la otra iglesia. Oh, muy bien, claro que sí. Igual pudiéramos estarlo compartiendo en nuestras redes sociales claro que sí, con un claro flyer que sí. para que la gente sepa lugar y fecha y que también si tienen algún conocido que sea bueno en el deporte, pero aparte lo quiere ayudar para que sea bueno en los estudios, adelante. Es una claro oportunidad que, sí. que tiene para que su niño progrese. Así claro. Es. Nos gustaría que compartiera el número, su número telef telefónico, para que los que estén interesados pues puedan eh, contactarlos. Sí. Eh, el número es el 630 277 1676. 630 277 1676. Muy bueno, bien. pues ahí ya está la información para todos esos adolescentes que les encanta el fútbol, soccer. El deporte les está dando la oportunidad de poder obtener una beca. Lo único que tiene que hacer es comunicarse al número telefónico que acabamos de compartir. Y, y que está en los comentarios. Claro que sí, también está en los lo, comentarios ahí, lo va a ahí. ¿Poder agarrar el, el, la información para que se comunique con el pastor? Ah, las redes sociales donde los pueden localizar también me encantaría que las compartieran. Sí, estamos por Facebook Pastores Miranda y Iglesia de los Hechos y Belén, Casa de Pan. Perfecto. Muy bien. Um, te aparte, cedo la palabra, Samuel. Aparte de lo que hacemos aquí en, en la región, en Arizona, en, en Itasca, en todos esos lados. ¿Tienen alguna experiencia de vida de cuando han sido voluntarios en esto, lo que les haya tocado el corazón? Bueno, ah uh, cada despensa es distinta sí claro cada vez sucede algo que es memorable se puede decir de esa forma uh, pero algo que yo personalmente hago porque a mí me gusta mucho el dulce uh -huh. me gusta mucho okay. el chocolate <laughs> so, cuando veo que la despensa llega y, y siempre gracias a Dios siempre nos dan esa caja con chocolate sí. pasteles y todo eso está en una esquina en particular y entonces siempre estoy esperando el niño que, uh -huh. que viene con su mamá, agarrado de su mamá, así, y su mamá está agarrando las cosas importantes, ¿verdad? Sí. Claro. Pero el niño, pues, eh, hay que darle algo. Claro, y entonces, Cor eh, ese, esa, ese detalle pequeñito de, de, de darle un chocolate, se le abren los ojos, y, uh -huh. y pues eso siempre nos llena mucho a nosotros, porque es, es hermoso, es parte de, de lo que hacemos. Aparte de eso, también la evangelización. Uh -huh. Porque importante. en cada una de estas nosotros tenemos a personas que están hablándole a las personas en fila y se están acercando a ellos y hablándole la palabra. Sí. Porque nosotros les damos la comida, ¿verdad? Que es uh, la que en este momento vamos a usar, que es temporera, pero nos encargamos especialmente de darle esa palabra que es eterna y que compartimos con ellos, que es la parte de la evangelización claro. que toda iglesia debe estar haciendo. Claro, claro que sí. Que sí. Pues sí, es... Como, como dice la Biblia, no solo de pan vive el hombre. Así es. Así es así es. es, así. <laughs> es um, algo bello de lo que estamos tratando el día de hoy, pero para continuar, eh, vamos a un pequeño corte comercial y regresamos. Vamos a, a esperar en un segundito por ahí. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora Así sí, es. Estuvimos viendo por, por, por el pequeño break unas fotos muy uh, conmovedoras. Así es, interesantes. Eh, esos son relatos de vida que nos, que, que nos dejamos para siempre. Así es. Y de esos relatos, precisamente, está hecha nuestra vida porque son cosas positivas que le ayudarán a las personas que nos ven y que no están ahí a, a, apoyando nos van a ver como un ejemplo y también lo van a hacer ellos en el futuro. Entonces, claro que sí. Toda la gente que siente esa necesidad de ayudar, hacer que se, todo todo comienza con un hola, ¿cómo están? Uh -huh. Es todo lo que necesita para que se sienta ya confianza de ayudar y ser también un una persona más que da apoyo al necesitado. Sí, y me imagino sobre todo que cuando te das la oportunidad de experimentar por primera vez esta ayuda, ese apoyo y, y lo que ustedes comentan, la reacción de tanto de un adulto como de un niño, pues yo creo que es lo que te impulsa a seguir, ¿no? A sentir esa emoción de decir, wow, este, viví esta experiencia y me gustó. Uh -huh. Pero eh, entre lo que son las experiencias buenas y no tan buenas, eh, ¿qué es lo que ustedes han vivido? Ah, no sé, algún... A alguna experiencia con la policía o en, en algún lugar que no les de repente uno busca alguna localidad para compartir con la comunidad y muchas de ellas, pues no están conformes o llaman a la policía o han, han tenido esas experiencias. Bueno, yo creo que fue una de las primeras uh, durante la, la pandemia. Tan pronto comenzó la pandemia, uh, no sé en qué estábamos pensando uh, tener una despensa en. La, en el patio de la casa de una de las hermanas de la iglesia. Y pusimos, y ese día la despensa, de Dios se, 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 se exaltó porque a, allí había una de cantidad de comida. Uh -huh. Y pusimos esa comida a lo largo de la casa y no terminamos la última caja cuando llegó la policía. Oh, wow. <laughs> y en ese momento me decía, la policía me dijo, o recoges o te multo. Y ahí mismo entonces metimos todo nuevamente en el basement de la casa. Pero resulta que el basement de la casa de esta hermana quedaba justo al nivel de la carretera, oh. del driveway. Uh -huh. so, cada vez venían los hermanos y parecía un servicarro y sí. por allí pasaban le dábamos la caja y seguían de largo. Y así estuvimos ahí hasta las nueve de la noche, eh, esa, esa, ese en domingo. esa ocasión. Eh, y, y luego también llegó un policía a esa hora preguntando qué estaban vendiendo a esa hora. Y le dijo, no, 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 ya estamos terminando. Y, y nos dijo, oh, muy bien. No es nada malo, es alimento. Que dijo, no se preocupe, que también para usted hay despensa. Claro, le, le preparábamos una caja rápido. Claro que sí. Claro que sí. Um, ¿Algo más que te gustaría eh, preguntarles a.? A los pastores, Samuel. Pues. Los sé que mandando, estás mirando. Sí, los saludos. Los saludos. ¿Qué te parece si vamos a, a saludar a, a los seguidores? Mirnaibet Pavón Torres, su sobrina, dice ella aquí en los comentarios. Un saludo para ella que nos está ayudando a compartir esta información. Hay muchos seguidores. Uh, tienen un hijo Pablo, que es el que se encarga de, de coleccionar, de colectar todo el alimento. Sí, eh, bueno, nuestro hijo amado Pablo Almando, a la verdad que lo honramos porque... El domingo platicábamos acerca de él con uno de los hermanos que sin Pablo Armando, Pastores Miranda, Iglesia de los Hechos, creo que no podrían moverse al nivel que se están moviendo, claro. porque Pablo Armando, ese día de despensa, él se levanta temprano, él busca la, el, el camión y comienza a buscar los alimentos en los negocios que, que nos suplen los alimentos. Y él es el que mueve todo lo que es interno, claro. lo que la gente no ve. Sí, es claro. Pablo al mando. Y también queríamos también este, honrar al pastor Pedro y a la pastora Lucy, que ellos son partícipes, ¿verdad? de que es el canal que Dios usa uh -huh. para que los alimentos lleguen a la iglesia de los hechos. Uh -huh. Sabemos que detrás de lo que se ve. Uh, en muchas ocasiones lo que solamente vemos algunos, que es lo bonito, la repartición, la entrega, la emoción, hay más personas que trabajan arduamente para que esto suceda, ¿no? Y yo creo que muy merecido ese reconocimiento a todas esas personas eh, que hacen esto a las personas que toman alianza para unirse y crecer más o hacer crecer más todos estos apoyos que ya lo mencionaron eh, los pastores Pablo y Lucy perdón este Pedro y Lucy así es que un saludo para todos ellos claro que sí me encantaría si me permiten por aquí tengo yo bastantes eh, Comentarios. Les quiero mandar un saludo muy especial a todos los seguidores, a toda la gente que nos sintoniza. Como ya lo mencionó Samuel, por aquí tenemos a Duque Martínez, quien saluda. Muy buenas noches, chicos. Compartido. Muchísimas gracias a toda esa gente que comparte nuestro uh, programa, porque a base de eso eh, podemos y pueden surgir muchísimas, muchísimas cosas más. Gente interesada en apoyar, eh, gente necesitada eh, que también puede buscarles. Eh, ese es uno de nuestros fines, de sí. poder llegar a más gente y que sepan que necesitamos apoyo, que necesitamos ayuda y que también estamos brindando ese apoyo y esa ayuda. Ah, por aquí está María Rodríguez, muchas felicidades y bendiciones a los pastores Miranda, les ah, envían saludos. Eh, ¿Alguien más aquí? Bueno, pues nos está saludando también nuestra directora Araceli, nuestra productora y de todo, ¿verdad? Uh, la dueña del changarro. Brulinda Martínez también, ahí está saludando um, por aquí están compartiendo la página de Facebook para que es la página de, de los pastores para quien guste también puede darle un clic también ahí y vas a ver lo que están realizando y todo lo que proyectan eh, bueno pues bendiciones a todos ellos por aquí tienen muchísimos, muchísimos saludos de muchísima gente claro que sí ¿Tienen alguna meta a futuro o dónde se ven ustedes a futuro con esto de la ayuda a la comunidad? Uh, pues miren, no. Dios tiene el control de todo. Así que hasta donde Dios lleve el ministerio. No me gusta ponerle un número, no me uh -huh. gusta a, a, asignarle algo en particular porque a veces el hombre piensa muy pequeño, ¿verdad? Y, sí. y no, no se trata de eso, no, no quiero uh, de momento decir hasta esto y que no, a lo mejor Dios tiene planes aún más grandes, más grandes. pero hablando bien de, de, de Belén, Casa de Pan, uh, ahora mismo estamos a la disposición, ¿verdad?, de que otras personas, otras organizaciones se unan y, y trabajen por el bien de la comunidad. Uh, nosotros nos encanta trabajar con otras personas, con otras organizaciones, uh, porque así uno pues llega más lejos. Sí. Claro. Uh, a, ahora mismo nosotros nos conocimos hace como unos siete meses atrás. Y, y fue es. durante una despensa. Y, y, y entonces, por medio de esa despensa de ese día, hoy estamos acá compartiendo nuevamente ya, las experiencias que hemos tenido en estos meses. Y, y, y así es con todas las personas que se van uniendo poco a poco, uno va creciendo y va impactando más, gran, más, más gente y más comunidades. Sí. Así es. Creo que una de las bases más importantes para que todo esto surja y dé un éxito favorable para todos, pues, es la unión. Sí. Y eh, hay que fomentarlo porque muchas veces no estamos acostumbrados a unir lazos para que esto se proyecte más, más adelante. Uh -huh. eh, Súper interesante. Eh, algo más que les gustaría compartir eh, de lo que tienen, eh, bueno, no ya mencionaron. Que no quieren pensar en números o en algún, pero algo que les llame la atención por hacer más para la comunidad, aparte de entregar despensas. Bueno, yo, en mi deseo y, y el anhelo, no solamente trabajar en el terreno aquí americano, sino también llegar a esos lugares fuera de Estados Unidos, como Venezuela, como lo estamos haciendo a Guatemala, queremos llegar a Guatemala, queremos llegar a donde el Señor nos abra las puertas, pero donde está la necesidad claro. verdadera, uh -huh. donde sabemos que sabemos que hay hambre, que hay una necesidad y que podamos llegar a ese lugar, también en, en nuestro país, la Isla del Encanto, Puerto Rico, también yo sé que hay áreas que hay necesidad. Y, y esperamos en el Señor, verdad, que sea él el que nos abra estas puertas a esos lugares y que podamos que Belén pueda llegar a esos lugares y yo sé que sí. Así será. La Iglesia de los Hechos ha, ha recibido alguna petición especial eh, en apoyo a alguna familia, alguna comunidad que no tenga que ver con despensas, eh, tanto aquí dentro de Illinois como fuera. Um, no sé, digamos alguna enfermedad, alguna persona necesitada con una situación muy difícil, eh, ¿les han llegado ese tipo de peticiones de las cuales han sido partícipes o no han tenido la posibilidad de hacerlo? Sí, eh, en la iglesia, nuestra iglesia tenemos personas de Guatemala, México, Costa Rica, eh, diferentes partes de, de, de Centro y Sudamérica y el Caribe y pues por tal razón tienen familias en casa, en sus países, que siempre hay estas peticiones de oración por salud, uh, por restauración. Uh, de, de familias por todas estas cosas y la iglesia nuestro llamado verdad eh, en, en el caso nuestro verdad eh, nosotros no nos nos especializamos se puede decir de esa forma en la restauración de la familia uh -huh. eh, y, 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 y eso es una meta nuestra uh, hace poco pudimos uh, casar a, 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 do, a una pareja hermosa de la iglesia y queremos hacer continuar haciendo eso verdad porque eh, 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 las, la iglesia es más fuerte mientras hay más familias. Y, y, y familias fuertes, uh, iglesia fuerte. Familias fuertes, comunidades fuertes. Claro y, sí. y, y nosotros nos enfocamos en la palabra de Dios para entonces eh, eh, instar a todas estas familias que, que caminen el camino que Cristo ha puesto delante de ellos y que claro. crezca, haya un crecimiento en cada uno de ellos. Y pues nuestro primer enfoque es la, la espiritualidad de la iglesia, uh, preparando la novia para cuando Jesús venga por su novia, ¿verdad? Uh -huh. Preparando la novia y, y, y a la misma vez, pues entonces, vienen estas oportunidades de orar y, 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 y restaurar familias por medio de la palabra. Excelente. Uh -huh. ¿Qué tanta, tengo algo más que preguntar, eh, qué tanta necesidad eh, hay en la comunidad basado en... En, el en lo espiritual, eh, en lo emocional. Pues mire, Addison es una tierra que el Señor nos ha llevado en aquel lugar y, y, y hemos orado para que lleguen por las puertas de la iglesia de los hechos el sediento, el hambriento, el que ha sido vituperado, el que ha sido lacerado, el que ha sido uh, herido. Y, y hemos visto cómo Dios está trayendo estas personas que están marcadas y cómo cuando llegan a la iglesia de los hechos estamos viendo, wow, recibí algo muy bonito, recibí algo muy diferente, al punto que este domingo tuvimos una pareja que llegó el cual la persona pues estaba un poco cohibida porque llegó muy marcada, tenía muchos tatuajes en su cuerpo completamente y decía, no me van a recibir, no sí. me van a recibir. Y, y nos da te testimonio que ella sintió algo tan bonito, pero no solamente el recibir eso espiritual bonito de parte de Dios, sino que la iglesia los, ac los acoge ve el amor de la iglesia hacia estas personas. La aceptación, muy sí. importante en estos tiempos. Sí, y, y, y como usted preguntaba también, la necesidad es grande, uh, porque si algo ha hecho la pandemia es enfriar la gente espiritualmente, hablando. Uh, yo he hablado con pastores, he hablado con líderes en otras uh, iglesias donde me han dicho que la pandemia, eh, hay gente que se ha retirado, se ha salido de la iglesia y ya no se han acercado cuando la iglesia nuevamente se, ha, se está reuniendo. Y, 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 y esta pandemia ha venido a hacer eso, sí. a, a afectar no solamente eh, nuestro diario vivir, pero algo más importante, nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios. Claro. Y ha venido a, a robar, porque eso es lo que ha hecho, robarle a muchos. Y hasta que la persona no abran sus ojos y se den cuenta que la necesidad espiritual es más que la cualquier otra, pues van a estar sufriendo. Así es. Nos ha robado eh, fe, nos ha robado esperanza, nos ha robado trabajos, sí. hablando materialmente sí. y económicamente, pues también hemos sido afectados. Pero creo que lo más importante es uh, mantener esa energía, esa emoción positiva eh, y sobre todo como lo dicen ya ustedes pastores, pues a mantenernos cerca de Dios porque siempre es muy importante ponerlo como primordialidad en todo lo que realizamos. Así es que, uh, compañero. Una de las veces que me tocó ir a recoger despensa vi la necesidad que hay en ese lugar cuando un grupito de jóvenes estaban Solamente se pudiera decir pasándola, pero estaban en estado de debilidad. Entonces se acerca uno de ellos y le empiezan a ofrecer testimonio, le empiezan a hablar. Y ellos estaban aceptando que estaban siendo absorbidos por el alcoholismo y necesitaban ayuda. Entonces ahí está una muestra donde hay mucha carencia espiritual, hay mucha necesidad de que la gente se acerque a la iglesia que sea que se acerque a pedir ayuda claro que sí bueno estas acciones pueden cambiar definitivamente sí, claro. lo único que necesitamos es acercarnos a donde sin estar pensando precisamente como el testimonio que acaba de dar eh, la pastora Miranda eh, que este chico creyó que no iba a ser aceptado y cuál fue su respuesta no creo que esas son este experiencias bonitas para compartir y dejar de creer que no cabemos en un, en un lugar, porque creo que hay mucho todavía de lo que se puede aprender a base de todo esto. Así es. Pero, bueno, adelante Samuel. Me gustaría toma, retomar otra vez la información acerca de las becas, porque los jóvenes, si no estamos, bueno, no tan joven yo, pero si no estamos ocupados en algo positivo, uh -huh. tendemos a dejarnos guiar por las drogas, por el alcoholismo, por la vagancia. Entonces sí me gustaría retomar otra vez la información de las becas para que los jóvenes que están allí afuera que quieren ir a estudiar, pero aparte que son buenos para un deporte que nos que nos aborden para darles esa información que tanto necesidad hay para para nuestro pueblo que es una ayuda económica a largo plazo. Claro que sí. Le pedimos nuevamente al pastor, a los pastores que compartan esta información. Eh, sus redes sociales, su número de teléfono y pues que uh, pidan directamente la información de cómo participar en ese proyecto que están llevando a cabo. Sí, uh, bueno, cualquier joven que, que esté en la edad de high school, ya diría yo como de, de 15, 16, 17, 18 años, a, a alrededor de esa, uh -huh. de esa edad, a, aún más joven, ¿verdad? Uh, que tenga el talento de jugar el fútbol, el soccer, uh, que lo sepa jugar bien. Y, 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 su, y, y los padres que, que han visto este talento en sus hijos que, y que le interese que sus hijos desarrollen ese talento con personas profesionales en el deporte, de que no solamente les va a enseñar sobre eh, el fútbol, sino que también va a, a, a enseñar las cosas importantes en la vida, porque cada uno de estos coches son personas cristianas que también les van a estar enseñando, pero les van a estar ayudando a desarrollar ese talento para luego ponerlo en contacto con universidades y esas universidades ofrecen becas claro. para que entonces nuestros chicos, uh, después que terminen la high school, vayan y busquen una educación universitaria y después esa universidad de, de, de esa educación universitaria pues sean parte de la comunidad nuevamente. Y esos jóvenes, cuando uno siembra en la juventud, cuando uno siembra en estos jóvenes, ellos van a regresar y van a hacer un impacto en nuestra comunidad porque cuando ellos fueron jóvenes... Alguien invirtió en ellos. Claro que sí. Eso sí. es parte de, del plan. ¿Y por qué no pensar que de ahí puede surgir la siguiente estrella del, del fútbol? Ahí está, claro que sí. Claro que Vive sí. aquí en el área de Chicago. Así es. <risa> <risa> Así es. Así es. <laughs> y bueno, pues para pasar a una siguiente, a, a algo más emocionante, diría yo, ¿verdad? Eh, tenemos por ahí algo que compartir con los pastores. Y eh, pues como testigos tenemos a, todas, a todos nuestros seguidores ahí detrás de pantallas y uh, lo que vamos a presentar en este momento va a ser, uh, le voy a dar el honor a Samuel que, que lo haga, pero este es algo muy especial. Un pequeño reconocimiento. Ah, <laughs> qué bonito, precioso. Muy bonito. Sí, es un reconocimiento del cual eh, les hacemos entrega dándoles las gracias, sobre todo por la aceptación de estar en nuestro programa, y reconociéndoles como héroes por todo lo que realizan con la comunidad. Si gustas, podemos leerles el, este reconocimiento, Samuel, si me sí, haces el honor. Como nuestro programa se llama, Héroes sin rostro, afortunadamente ya tienen rostro en esta okay. ocasión. A Héroes sin rostro le otorga el presente reconocimiento a Pablo y María Miranda por su trabajo, apoyo y dedicación con nuestra comunidad. Ay, muchas, ay, gracias, ay, no es que, muchas gracias de verdad. Pues ay, estamos honrados. Muchas gracias y la honra es para Cristo, verdad. La honra siempre se la damos a él, claro pero muchas sí. gracias. Esto es una una pequeña muestra de agradecimiento. Eh, yo creo que. Todavía, como ya lo mencionaron, surgen y surgen más cosas que vienen y mucho más grandes. Así es de que esperamos ser parte de ella, esperamos ser parte de, de ese crecimiento uh, rotundo que llevan. Y pues, ¿qué más queda decir? Claro que sí, agradecidos por todo el apoyo que nos han dado. Gracias a ustedes, hemos también colaborado con la comunidad más necesitada. Hemos Así es. visto muchas, muchas caras felices. Gracias a esos alimentos físicos, uh, solo nos falta repartirles el alimento espiritual, pero ese ya vendrá. Así es, no. uh -huh. Ahí ya tenemos a alguien que nos pueda proporcionar ese apoyo. Claro que <laughs> sí, no a... Antes de retirarnos, me encantaría nuevamente retomar los proyectos que tenemos dentro de Samaritanos para toda nuestra comunidad que sea parte de ello. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos algunos proyectos. Eh, ya en puerta, que ya están efectivos, y esto va a ser la recolecta de lo que son mochilas y útiles escolares para compartir con nuestra comunidad de aquí y en México, en los poblados más necesitados. Estamos también haciendo la colecta de las laptops, Samuel, para todo aquel que tenga laptops, algún iPad. Algún no, iPad no tiene que ser nuevo, no se espanten, es algún usado que ya no use. Ese puede ser usado por otra persona que sí lo necesita. Claro que sí, especialmente en estos tiempos que la forma de estudiar ha cambiado. Claro que sí. Y sobre todo, pedirles nuevamente, y una recomendación muy especial, no sé si me escucharon anteriormente, eh, estamos pidiendo la ayuda para esta chica. No se les olvide eh, tocarse el corazón y hacer presencia con el acto de apoyo. Eh, para esta familia, en especial para Miriam Elizabeth Hernández Chávez, originaria de Nuevo Ideal, Durango, eh, quien está en estos momentos pasando por una situación de salud muy difícil. Eh, su familia está necesitando de ese apoyo, así es que les hacemos la recomendación, la petición más que nada de corazón, eh, que apoyen. Eh, cada granito eh, de arena eh, se empieza a formar una tremenda... Montaña. Montaña, así es de que tome la decisión de hacer el cambio el día de hoy en una labor muy, muy especial. Así es que con eso nos retiramos, no se le olvide sintonizarnos como cada viernes. En Héroes sin Rostro y también los lunes en Sopa de Opiniones. Así es. Ah, nosotros uh, prácticamente nos despedimos. Ha llegado el momento de retirarnos. Una vez más, muchísimas gracias. Es un honor tenerlos con nosotros. Y si gustan despedirse de sus seguidores, quienes están aquí fieles a ustedes, dar algunas palabras para despedirse de nuestro uh, auditorio. Pues. Uh... Gracias a ustedes nuevamente por recibirnos. Gracias por el reconocimiento. Uh, la gloria es para Dios, como siempre. Y solamente a la iglesia, gracias por su apoyo. Gracias por siempre estar ahí. Y este domingo nuevamente estaremos allí en el 325 de la, de la Addison, en el suburbio de Addison. Este domingo tenemos bautismos. Uh, so, so estamos en Victoria, así que les invitamos, si está en el área, si está cerca, si no tiene un lugar donde congregarse, allí está una iglesia para recibirle con brazos abiertos y para empezar un, y emprender un camino nuevo y excitante en sus vidas. Claro les sí. amamos, Dios les bendiga, de parte de los pastores Miranda. Así es. Gracias, nos vemos la próxima semana, que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas.